Bueno, gente, uno de los análisis más tristes que voy a hacer. Quedó eliminado River de la Copa Libertadores, otra vez en octavo de final, ante Internacional de Porto Alegre, por penales, 2 a 1 ambos partidos. Y creo que es el dolor de ya no ser un equipo copero. Creo que esa es la sensación, no a hoy, ¿eh? No este año que se fue Gallardo, no, porque el año pasado con Gallardo hicimos un papelón contra Vélez. Esto no es un papelón, es una eliminación que duele, pero la sensación de que River ya es un equipo más en la Libertadores, que lo que logró Gallardo entre el 2015 y el 2020 fue completamente anormal, de ser los mejores de Sudamérica, el equipo más copero en esa etapa, pero que ya no es la realidad. Que ya no es la realidad. A River hoy le pesó el partido en Brasil. Después podemos hablar de los cambios, de Micheli, de algunos jugadores, de no haber ligado, porque en definitiva creo que River tampoco tuvo esa cuota de suerte que hay que tener en estos partidos, pero creo que el diagnóstico general es que a River le pesó el partido, no jugó el partido que tenía que jugar, y la derrota termina siendo justa. O sea, perder el partido en los 90, creo por un gol, por dos goles hubiese sido exagerado en función de lo que hizo Inter de Porto Alegre. Está bien, después obviamente el otro análisis es que River en el Monumental, más allá de la figura de Rochet, tenía que ganar por más goles de diferencia y no lo pudo hacer. Y ahí también hay una falencia de Michelis, que hablábamos de que Solari no haya jugado de entrada. Hoy jugó Solari de entrada, le faltó un poquito a Solari, no terminó de aprovechar esta oportunidad que le dio de Michelis. Que el plan de juego de Michelis, el plan inicial, se entendió. O sea, yo entendía lo que quiso jugar River. O a lo que jugó por momentos River. Pero hubo algunos bajos rendimientos y jugadores que no estuvieron a la altura del partido. Y jugadores de experiencia, porque acá lo grave es que River queda afuera de la Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre, que está de mitad de tabla para abajo del Brasileirão. Porque cuando te deja fuera por goleada el Mineiro. Bueno, ese Mineiro salió campeón del Brasileirão y hizo una muy buena Copa Libertadores. Te deja fuera el Palmeiras y de la forma que te dejaron afuera, manoteándote, metiéndote la manito en el bolsillo, Tohic. Hoy del arbitraje River no puede decir nada. Un arbitraje de Matonte, que yo estaba muy preocupado por, bueno, por lo que vengo hablando, lo que hablé en el video, en el análisis del partido entre Fluminense y Argentino. Yo pensaba que el arbitraje la íbamos a tener complicada y no, el arbitraje fue parejo, un arbitraje correcto del uruguayo Matonte. Entonces ni siquiera de ese lado River se puede agarrar como para justificar este fracaso. Porque quedarse afuera otra vez en octavo de final de Copa Libertadores es un fracaso, teniendo en cuenta lo que River invirtió en estos mercados de pases, el dinero que River maneja, el dinero que pagan los socios. Los abonos, todo, el plantel que tiene River, y seguís quedándote afuera en octavos, y seguís sin estar a la altura en la Copa Libertadores. River jugó cuatro partidos de visitante en la Copa Libertadores, y en los cuatro fue superado por momentos. O sea, River estuvo a punto de perder hasta con el Sporting Cristal en la Libertadores. Entonces, de Michelis está todo bien, pero te sirve de poco tener 15 victorias seguidas de local. Encima ahora solo queda la Copa de la Liga. 7 partidos que van a ser accesibles los 7. 22 partidos de local que River puede llegar a ganar de forma consecutiva. Está muy bueno. Pero si de visitante te pesan estos partidos, porque los partidos son estos. Después jugamos Sarmiento de Junín, con Racing, Godoy Cruz. Está bien, suma. Y ojo, voy a seguir diciendo. El año de Michelis, lo más probable es que esté aprobado, salvo una catástrofe a partir de ahora. De Michelis tiene que seguir siendo el entrenador de River, pero tiene que aprender algunas cosas. Hoy nuevamente falla con los cambios. Tarda con los cambios cuando el partido estaba 0 a 0 y en el segundo tiempo River no estaba bien. Hablemos del chiste de Casco de 4. Juan se cree que es Lam, se cree que es Kimmich. Casco. 35 años, Casco. Por momento le costaba de 3, ahora juega de 4. ¿Qué pasa con el 4? Ni siquiera Herrera, ni siquiera va al banco. Bueno, hay que hacer una depuración del plantel entonces. Entiendo, lo llamaron a Montiel. Perfecto, lógico. Bueno, te intentás, pero no tienen otro. No, no hay otro 4. No hay.
González Pérez jugó bien. O sea, insisto, con la espalda de casco en Hervalencia se hizo un carnaval. González Pérez juega bien y termina y evita en cierta medida que el Inter te golee. Yo creo que River termina siendo un partido flojo, pero presentable, porque si no, River se podía comer una goleada. Porque hoy River pateó tres veces al arco, River. La del primer tiempo de una pelota parada vivo, Nacho Fernández, Beltrán que tapa Rochet. Después hay una segunda jugada que la toca y la manda al córner, pero ya no era lo claro. El gol del Sicario Rojas y el tiro de afuera de Aliendro. Hablemos de Aliendro. Le pesó el partido a Aliendro, fue el que más se le notó. No ayudado por que Enzo Pérez tenga que salir a los 35 minutos del primer tiempo. Golpe en el ciático, bueno. Claro, 37 años Enzo Pérez. ¿Para qué traemos a Craneviter si en este partido no lo pone de Micheli? Porque y se vio que Aliendro sufrió el partido. Se vio que Aliendro sufrió el partido. En el segundo tiempo, más que nada, cuando River todavía estaba en ventaja. Porque, encima de esto, la ley del ex que hace el gol Mercafú, Mercadito. Que no lo gritó, excelente. Un señor profesional, Mercado. Que parece joda. O sea, andamos buscando un 4. Y si bien en el Inter juega de central, no sé si. Andamos buscando un 4. Porque casco de 4 no puede jugar más estos partidos. Después sí, la puede romper contra Sarmiento de Junín en la Copa de la Liga. Ahora, un River que quiera competir en serio en el plano internacional, tiene que traer un 4. No sé, ya dijeron que lo van a dar a préstamo a Guillén. Bueno, va a haber que buscar en otro lado. Benavide del Talleres, Santana, Leo Godoy. No sé, traigan un 4. Lo que sí que hay no, no le vuelvan a comprar un 4 a San Lorenzo después de lo que está haciendo Herrera. Por favor. Pero, bueno, ahí también estuvo el partido. Después sí, no estuvo del todo bien en el primer tiempo de la Cruz. Después levantó Barco algunas cositas. Beltrán y Solari hoy un poco menos. Creo que también hay mérito del conjunto brasileño. Sí, hay mérito del rival. Pero creo que, insisto, hasta en el jugador por jugador, River tiene más jerarquía que el puesto 12 del fútbol brasileño. O sea, esto es grave. Que el campeón por 10, 11 puntos del fútbol argentino perdió contra un equipo que está de mitad de tabla para abajo del Brasileirão. Y que, en definitiva, River hoy pierde bien el partido. No fue el River que tenía que ser. Y es la sensación de que River, en los mano a mano, en la Copa, ya se manca. Pero si te está mancando siempre, te mancaste contra Talleres en la Copa de la Liga, vení del año pasado el papelón contra Vélez, más allá del gol mal anulado a Suárez, eso es quedarse con la chiquita, ¿eh? River hizo un papelón contra Vélez el año pasado. Y hoy, no estar a la altura del par no hacer el partido que correspondía. Después, con el 2-0 abajo. O sea, primero tarde los cambios, ¿no? Que no entre Craneviter, mala lectura del partido. Tarde el ingreso del Sicario Rojas con tanta mala suerte que el segundo gol, el desvío en la barrera, porque tampoco ligaste. Primer gol, otra vez de pelota parada. No podés ser competitivo en la Copa Libertadores si te hacen dos goles de pelota parada en una serie. Hay un buen centro, hay una buena peinada de Valencia para que entre después de marcado. Sí, pero dale. Otra vez de pelota parada. Muy complicado. Para seguir adelante. Después, con el partido 2-0, ¿qué va a hacer de Michelis? O sea, ¿para qué manda a Borja, a Suárez y a Rondón al banco de suplentes si estando 2-0 abajo, faltando 10 minutos, no los pone? O sea, lo de Borja ya no tiene explicación. O sea, River gasta 8 palos en Borja y en este partido no entra. ¡Vendan a Borja! Pónganle un cartel de en 20 y recuperen una parte de la inversión, inclusive, aunque sea. River va a tener que depurar el plantel ahora con esta eliminación. River tiene un plantel muy extenso de jugadores. Bueno, en venta, en venta, en venta, en venta, porque vas a tener todos estos jugadores para jugar la Copa de la Liga. No. Yo creo que River tenía un plantel, no sé si para ganar la Libertadores, pero al menos para llegar más lejos. Octavo de final otra vez, con todo lo que se invirtió, es un fracaso. Y después, insisto, de Micheli va a tener que aprender, porque es un error ya repetido, pero el dolor más grande es el dolor de ya no ser un equipo copero.
Porque en definitiva te entra también Nacho Fernández, partido de la Este. River trajo a Nacho Fernández, lo repatrió para estos partidos. No terminó de funcar. De la Cruz, más fastidioso, peleándose con el árbitro. Enzo Pérez, capitán, tiene que salir por el ciático. Y el dolor también de que es, o era, la última Copa Libertadores de varios referentes. Seguramente de Armani, viéndolo de hoy, no lo descarto a Casco. De Enzo Pérez también seguramente que sí, de Maidana, aunque ya no es. Ni siquiera lo puso en el banco, ni está concentrando también. Entonces, bueno, Matías Suárez también, va a haber una depuración fuerte y una salida de varios referentes del equipo y tomarán otros su lugar y De Michelis empezará a moldear el vestuario. Que yo insisto, para mí De Michelis tiene que seguir, tiene que aprender de esta derrota. Creo que lo de la Copa Argentina fue un aviso que tristemente hoy se ve reflejado que no alcanzó. Inter tuvo sus méritos, tiene su jerarquía, pero al final de cuentas, si las figuras de la serie terminan siendo Rochet y Mercado, bueno, te habla de que River en el global de los 180 minutos, por lo hecho más que nada en el Monumental, hizo más méritos como para pasar a cuartos. Pasa que en el Monumental no lo liquidaste y hoy no hiciste el partido que había que hacer. No logró dominar en ningún momento. Fue simplemente momentos de poder respirar, de tener espacios. Porque Inter, lógicamente, dejaba espacios atrás. Y ni Solari, ni Beltrán, ni Barco lo pudieron aprovechar. La única jugada linda colectiva que hizo River fue el remate de Aliendro, que tapa muy bien Roger. Porque River también tuvo eso, al menos a la carga Barraca sobre el final, encuentra el gol de córner del Sicario Rojas y termina estando más cerca de ganarlo con ese tiro de Aliendro, con el cabezazo de Enzo Díaz que se va cerca, pero no termina alcanzando, porque ¿qué pasan estas cosas? Muy triste. Después los penales, a ver, en general patearon todo muy bien. Si hay de 20 penales, hay 3 cerrados, 2 portillos en el palo y uno por un doble toque. Solari retrocedió varios casilleros. Solari era un partido para consagrarse, para terminar de cerrar todo lo bien que hizo el partido en el Monumental, y hoy fue uno de los que se mancó un poquito. Como, a ver, es un chico que recién empieza, o sea, más responsabilidad tiene Nacho Fernández, más responsabilidad tiene Enzo Pérez, más responsabilidad inclusive tiene, creo que el chileno, entre todo, con ciertas vaivenes hizo un buen partido. Armani también cumplió, porque tapa 2 pelotas de gol muy clara. Una le tapa un gol a Ener Valencia, que después cobran offside, pero no estaba en offside, se vio en la repetición. Entonces, creo que poco para reprocharle a Franco, más allá de los penales, que en definitiva, en general, patearon todos muy bien. Los brasileños, tocó un par. Creo que hoy critica, y yo he sido crítico de Armani a lo largo de este año, creo que es el peor año de Armani en River hasta ahora, pero en esta, nada que reprocharle, absolutamente nada. Quedó eliminado River, me da la sensación de que es un fracaso internacional, este dolor de ya no ser copero, y no lo digo solo por hoy, vuelvo a remarcar, si siempre dije a lo largo del año, De Michelis tiene la vara en cómo la dejó Gallardo en el 2022. La comparación es con el 2022. Y en la Libertadores es un poquito mejor que la Libertadores pasada. La Libertadores pasada River hizo un papelón quedándose afuera con total justicia, con un Vélez que después peleó el descenso. Acá fracasaste, porque esto es un fracaso, pero con un equipo brasileño que tiene mucha más jerarquía, que tiene más jerarquía que ese Vélez, no sé si tiene más jerarquía que River, y por penales, en una serie que en el global, sí, mereciste pasar, porque en definitiva las figuras de la serie son Rochet y Mercado. Listo. No hay mucho más para analizar después, obviamente, qué va a pasar con el plantel de River, cuál será el futuro de varios jugadores con esta eliminación. Creo que tiene que haber ahora varias salidas. Será tema para otro momento. Creo que ahora es quedarse con el dolor. Realmente estoy dolido. En otras eliminaciones me quedaba con bronca. Con Vélez tuve mucha bronca. Con Mineiro, frustración por haber estado tan lejos.
Con Palmeiras otra vez bronca porque te robaron el partido. Hoy es tristeza porque en este partido River no estuvo. No pudo ser, no logró demostrar lo que tenía que demostrar. Que es el volver a ser un equipo copero. Porque muchas veces, y en la Copa Libertadores está recontra demostrado, que con jugar bien, a veces con hacerse fuerte de local, no alcanza. Y a River no le alcanzó. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo ven a River de cara al futuro, cómo lo ven a este Inter de Porto Alegre, que creo que con el Chacho ha mostrado alguna mejoría. Veremos si lo puede sostener. Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.